su noticiero de fondo. Muy buenas tardes. Los saludamos desde las instalaciones de Canal 25, Canal Cultural de Huauchinango. Y bueno, los invitamos a que se quede con nosotros. Hoy les vamos a presentar un resumen informativo. Tenemos información de Zacatlán. Fíjense ustedes que pues hay un análisis, sobre todo por el número de egresados que ha disminuido en estos últimos 3 años. Y esta información, pues en esta información acusan a los nuevos integrantes, a la nueva directiva que ha llegado, y que es, consideran que es un pago político, pero que en el tema académico simplemente no está dando resultados, puesto que la base de este Instituto Tecnológico Superior de Zacatlán, pues ya los han cambiado los han quitado de los diferentes puestos que estaban ocupando. Y la información señala que en los últimos tres ciclos escolares en el Instituto Superior de la Sierra Norte de Puebla se ha observado una disminución en la matrícula escolar, coincidiendo con la llegada de la actual directora Guadalupe Moreno Nava. Esta situación ha generado malestar tanto en el personal administrativo como en la comunidad estudiantil. Se ha notado también la presencia de actores políticos conocidos, lo que ha llevado a especulaciones sobre posibles acuerdos o favores políticos. En el ciclo escolar 2021-2022, la matrícula era de 1.662 alumnos, pero en el siguiente año disminuyó un 7.3%, llegando a 1.542 inscritos. Esta tendencia a la baja se mantuvo en el ciclo escolar 2022-2023 con 1.469 alumnos, representando una disminución del 4.8% con respecto al año anterior y del 12% con respecto a 2021. Aunado a eso, se ha mencionado que Jorge Luis Coriche Áviles, exdiputado local y exaspirante a la presidencia municipal por el PRI, ha sido designado en la dirección de planeación como parte de un favor político, cargo que ha causado molestia en la comunidad estudiantil, así como en el personal docente. Por miedo a represalias, lo han manifestado de forma anónima. Recientemente, la comunidad estudiantil ha expresado sus quejas sobre la falta de mantenimiento de las instalaciones, así como irregularidades administrativas que afectan el rendimiento escolar, como la falta de respeto al tiempo de receso entre clases. También se han reportado malos tratos hacia el personal docente, estudiantes y padres de familia por parte del personal administrativo cercano a la directora. Como dato adicional, en enero de 2023, un grupo de profesores, jefes de departamento y subdirectores del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla en el municipio de Zacatlán acusaron de despido injustificado a las autoridades del plantel educativo. Aseguran que entre los despedidos se encontraba personal que llevaba laborando más de 20 años en la institución, por lo que han solicitado al gobierno estatal su intervención para reinstalarlos en sus respectivos puestos laborales. Hasta la fecha no ha habido respuesta alguna. Cabe destacar que esta casa editorial ha buscado en más de 3 ocasiones entrevista con la directora general de ese instituto sin tener respuesta al respecto. Bueno, pues así las cosas en Zacatlán. Bueno, tenemos también información, estamos haciendo también servicio social. El noticiero a fondo se suma a la localización de esta jovencita. Se solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a la menor de edad, Dara Noemí Vergara Lara. Fue vista por última vez alrededor de 18 horas de ese día en su casa ubicada en la colonia 13N en Huauchinango. Cualquier información se puede comunicar al teléfono 776-109-2179 o directamente con las autoridades. Y bueno, cayó rata de Huauchinango. La tarde de este lunes, elementos de la Policía Municipal de Zacatlán aseguraron a Marco Antonio N. tras ser acusado de robar un celular minutos antes. El hombre de 42 años de edad era originario del municipio de Huauchinango y fue asegurado en las inmediaciones
de la calle Mariano Matamoros en el centro de Zacatlán. El sujeto fue puesto a disposición de la autoridad competente para que se determine su situación legal. Trasciende que Marco Antonio ha sido arrestado en múltiples ocasiones por robo y otras faltas. Y bueno, tenemos también otro reporte de una menor que está reportada como desaparecida. Se encuentra bajo resguardo en instalaciones del sistema DIF de Huauchinango, dando seguimiento a todos los protocolos correspondientes para salvaguardar la integridad de la menor. Y bueno, pues si la gente conoce a los familiares de esta jovencita, pues se encuentra en las instalaciones del sistema municipal. Bueno, pues aquí tenemos también más información, esas informaciones de Aquisla, que pertenece al municipio de que este municipio se encuentra pues cerca del distrito ahí de Chignahuapan y de Zacatlán. La mamá de Abner acusa que ex sacerdote de Aquisla que abusó de su hijito sigue recibiendo sueldo. La madre del pequeño Abner, quien fuera agredido sexualmente por el ex cura Gerardo Espinosa Rubí, denunció que el sujeto sigue recibiendo sueldo. Esperanza Martínez, madre de Abner, el niño agredido sexualmente por Gerardo Espinosa Rubí, ex cura del municipio de Aquisla, denunció que dicho sujeto sigue recibiendo su sueldo pese a haber sido sentenciado a 21 años de prisión por abuso infantil. La también activista Esperanza Martínez reprochó a la Iglesia Católica de no pronunciarse en contra de este tipo de actos, como así lo hicieron con la despenalización del aborto, que recientemente fue aprobada en el Congreso Local del Estado. La madre de Abner se pronunció vía redes sociales posteando su denuncia en su cuenta de X, en la que señaló que el ex sacerdote Gerardo sigue recibiendo su salario. Ahí sí, no dijo nada a la iglesia. Lastimaron a mi hijo, me cerraron la puerta en la cara y además le siguen pagando, a pesar de que ya no lo sentenciaron, le siguen pagando al padre violador un salario o apoyo, como ellos le dicen, escribió. Sentencia en contra del ex sacerdote de Aquisla por abusar de menores. Bueno, sigue el ataque contra funcionarios públicos. En esta ocasión valían en la cabeza agente ministerial en Tlaltenango. Sujetos alcoholizados agredieron verbalmente a agente cuando lo identificaron como policía y posteriormente le dispararon en Tlaltenango. Paramédicos de Chostla atendieron a un agente ministerial tras resultar lesionado por un disparo de arma de fuego en la cabeza. Se encontraba en un grupo de apoyo en el municipio de Tlaltenango. Los primeros reportes señalan que el agente ministerial lesionado responde al nombre de Eduardo A., de 37 años, el cual llegó lesionado a las instalaciones de la unidad de apoyo policial, por lo que sus compañeros pidieron apoyo de los paramédicos de Chostla, el cual fue trasladado al STEP. Sobre lo ocurrido hay dos versiones. Una de ellas indica que el agente Eduardo, adscrito al grupo de apoyo policial de Tlaltenango, había acudido a la tienda y cuando estaba por retirarse, sujetos que se estaban alcoholizando en el lugar lo agredieron verbalmente. Tras identificarlo como policía, le dispararon. La segunda versión de lo ocurrido apunta que Eduardo estaba realizando actos de investigación para dar cumplimiento a una orden de aprehensión. Sin embargo, los delincuentes habrían descubierto que es policía y le dispararon. Trascendió que los agresores están plenamente identificados por la Fiscalía General del Estado, quien inició las investigaciones de rigor para dar con los responsables de este ataque a uno de sus elementos. Y bueno, un tema controversial que se ve discutido y sobre todo es un tema mundial, porque en algunos países hay una ley
que permite, sobre todo a las personas que tienen problemas con enfermedades terminales, darle fin a su vida sin ningún tipo de problema. Pero en algunos países todavía esas leyes no se han aprobado. Es una ley que ha generado, sobre todo a nivel mundial, mucha controversia. Y aquí en el Congreso del Estado, los diputados avalaron la ley de muerte digna y los poblanos decidirán si cancelan o no su tratamiento médico. Y es que, fíjense ustedes, amigos televidentes, que la mayoría de las veces hay enfermedades que acaban sobre todo con la paciencia de las personas. Son tantos los tratamientos que le hacen para restablecer la salud de las personas, además del gasto que hacen para esos tratamientos, y llega un momento que las personas se cansan y ya no quieren y deciden con esto, al terminar con los tratamientos en automáticos también, pues tienen repercusiones en su salud física, pues muriendo, pues sin el tratamiento, muriendo su cuerpo. Pues ahora está permitido, ya el Congreso del Estado sesionó y estableció esta ley, en donde señala que cualquier persona en etapa terminal puede expresar su voluntad de permitir o no que se le suministre algún tipo de tratamiento médico que prolongue su vida. Por mayoría de votos, los diputados locales avalaron la ley de voluntad anticipada, la cual establece que cualquier persona en una etapa terminal puede expresar su voluntad de permitir o no que se le suministre algún tipo de tratamiento médico que prolongue su vida. Y eso fue por mayoría de votos, con 34 votos a favor en el Pleno del Congreso, fue aprobada la ley de la voluntad anticipada. Un hecho histórico que dejará huella en esa legislatura, en esta legislatura, sobre todo por un tema mundialmente controversial, el tema de pues tomar una decisión sobre todo en este tipo de casos, cuando hay enfermedades terminales, bueno, y sobre todo donde acaba con la paciencia, sobre todo de la paciencia de los pacientes, que ya no quieren saber nada de tratamientos y determinan pues acabar con su vida. Y a veces, bueno, pues eso no estaba permitido por la ley, pero ahora pues ya con esta ley que ya se aprobó, pues tendrán la decisión sobre todo de hacer acciones que terminen sobre todo con su dolor. Otra ley que también se aprobó en el Congreso, eso fue el día de ayer, que fue una noticia nacional, el tema de la aprobación de la despenalización del aborto. Esto fue ayer, 15 de julio, en Puebla, se convirtió en el 14º estado del país en despenalizar el aborto, en este caso hasta las 12 semanas de gestación, con 29 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, la interrupción del embarazo fue legalizada. Si bien desde 2007 fue una realidad en la Ciudad de México y cuenta con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde 2021 en Puebla los grupos conservadores y algunos de gran fanatismo impidieron a lo largo de los años transcurridos la despenalización, como lo quisieron todavía hacer el día de ayer, agrediendo a los grupos feministas y buscando impedir la entrada de los diputados al Palacio Legislativo para que se cancelara la sesión, encabezados por el Frente Nacional por la Familia y frente a decenas de elementos de la policía estatal que no intervinieron para frenar las agresiones a diputados y feministas y permitir que los legisladores ingresaran al recinto parlamentario ante el bloqueo de los accesos por los antiabortistas. Esta histórica sesión, aunque con hora y media de retraso, concretó la interrupción legal del embarazo sin necesidad de que la persona gestante justifique su decisión. Las mujeres y colectivos feministas en Puebla tuvieron que batallar para que prevaleciera el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y por una maternidad libre, voluntaria y deseada,
Por ello, la despenalización fue recibida con júbilo por los colectivos que persistieron en su demanda, y si bien las modificaciones en el Código Penal van en el sentido de reformar los artículos 339, 340 y 343 a fin de que las mujeres puedan interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas de gestación y hacerlo después, podrían recibir una pena de 6 meses a 1 año de cárcel. Es un gran logro. Ahora el siguiente paso es pugnar porque el Congreso reforme la ley de salud para garantizar el acceso a un aborto seguro y gratuito. Bueno, pues en Jicotepec un presunto ladrón fue detenido. Se identificaba como de seguridad privada, un masculino señalado como el presunto responsable del robo de pertenencia, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Jicotepec en calles céntricas. Como resultado de los recorridos permanentes de vigilancia y prevención del delito, cabe señalar que al momento de ser asegurado, el masculino coincidía con las características de un reporte de robo y trató de argumentar que trabajaba como seguridad privada, mostrando una supuesta acreditación, por lo que fue trasladado al C2 y puesto a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica. Por lo anterior, se exhorta a la ciudadanía para que, en caso de ser víctima de algún delito por parte de esta persona, realice su reporte a la línea de emergencia 911 o al 764-0777 de la Policía Municipal. Esta persona fue detenida por participar en un hecho posiblemente constitutivo de delito y se presume inocente mientras la instancia competente no declare lo contrario. Bueno, pues cayeron los robaoxos de Huauchinango. Si los reconoce, ha sido víctima, denúncielos. Elementos de la Policía Municipal de Huauchinango aseguraron a Alexander Q. B., de 21 años, y a Daniel N., de 17 años, ambos originarios de la colonia Santa Catarina, por su presunta participación en varios robos a tiendas de conveniencia, además de faltas al orden público. La detención se registró el pasado miércoles sobre la calle Rafael Carabioto, esquina con calle Eugenia de la colonia Santa Cruz, luego de que la pareja se negara a detener la marcha de la motocicleta en la que viajaban a exceso de velocidad. Por lo anterior, los dos sujetos fueron canalizados a la barandilla a ser puesto a disposición de la autoridad competente gracias al registro de las cámaras de seguridad. Se confirmó que Alexander Q. B. está relacionado con al menos 8 asaltos a tiendas de conveniencia y negocios de la cabecera municipal. En ese sentido, la Dirección de Seguridad Pública exhorta a la ciudadanía a que, en caso de identificarlos, acuda a Casa de Justicia a interponer la denuncia correspondiente. Bueno, los dos sujetos fueron detenidos, padre e hijo. La tarde del pasado miércoles se registró un hecho de violencia que se suma a las estadísticas rojas en el municipio de Tlaola, donde fue asesinado a balazos un padre y su hijo. Las víctimas fueron identificadas como Plácido R.O. de 50 años de edad y Demetrio R.M. de 30 años de edad, quienes... sobre una banqueta, en tanto el segundo falleció al interior. Trasciende que Plácido y Demetrio son originarios de la localidad de Chicahuasla, en el citado municipio, aunque al momento se desconoce el móvil de este violento hecho. La situación fue notificada a las autoridades toda vez que acudieron agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes al levantamiento de los cuerpos y el inicio de la carpeta de investigación.
Vamos a un corte comercial y regresamos con más información. La información y el análisis son de interés para la sociedad. No te pierdas este espacio con el periodista Francisco Lechuga Naranjo. A fondo, Noticiero Regional. En vivo todos los martes y viernes en punto de las 6 de la tarde por Canal 25, Canal Cultural Huauchinango. La historia de Huauchinango ha sido hecha por gente amistosa y de gran corazón. Permítanos mostrarle la hospitalidad que caracteriza a nuestro pueblo, mi lindo Huauchinango. Hospédese con nosotros y sea parte de una historia llena de amistad, calidez y fraternidad. Somos una empresa con servicios turísticos de primer nivel e instalaciones de vanguardia que mantiene vivo el orgullo por nuestra tierra y sus tradiciones. Venga, sin duda terminará enamorado de mi lindo Huauchinango. Lo mejor de la música cristiana, conciertos, musicales y mucho más en Explosión Musical. Te esperamos todos los lunes en punto de las 7 de la noche por Canal 25, Canal Cultural Huauchinango. Entérate de los sucesos más relevantes de nuestra región, el estado y el país en este tu resumen informativo Noticias 25 con Israel Hernández, todos los viernes en punto de las 7 de la noche por Canal 25, Canal Cultural Huauchinango. Nuestro nombre encierra tradición, calidad y buen gusto. Mueblería La Imperial. Cinco décadas llevando a su hogar más que solo muebles. Somos parte de la historia de las familias de Huauchinango y la región. Salas, recámaras, cocinas, comedores y un sinnúmero de artículos que acompañan a más de tres generaciones. Gracias por su confianza, pues en cada hogar hay un mueble de Mueblería La Imperial. Calle Leona Vicario número 7. Tenemos sistema de apartado, pagos a 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses con Bancomer y Banamex. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Calidad y buen gusto al mejor precio. Siempre. Mueblería La Imperial. Agradecemos el gentil patrocinio de M&M Party, que le ofrece el servicio de mesas de dulces, globos de helio, juegos inflables, juegos de feria, pintacaritas y animamos tu fiesta infantil a los mejores precios. Se encuentra ubicado en calle Lázaro Cárdenas y número, Colonia Emiliano Zapata. Informes y contrataciones a los teléfonos 776-108-3302 y 776-124-0292. M&M Party. Noticias Zona 25. Entérate de lo que acontece a tu alrededor y mantente informado. Noticias nacionales, estatales, regionales, deportes, espectáculos y más con Daniel Espinosa y Dora Luz Zaragoza. Te esperamos todos los lunes y viernes, 8 de la noche, por Canal 25, Canal Cultural Huauchinango.
Bueno, tuve una invitación por parte de los directivos del CONALEP, esta institución que tiene más de 40 años de fundada y que tiene por objetivo formar técnicos profesionales. Ha desarrollado un gran trabajo. Y estaban los técnicos automotrices, también estuvieron presentes la carrera de enfermería, y que pues la verdad es que fue un gran número. Estamos hablando de aproximadamente casi 100 alumnos egresados de esa institución, que sigue sobre todo formando a jóvenes profesionales que se están vinculando sobre todo con el sector productivo. Incluso el CONALEP tiene convenios con empresas automotrices para sobre todo alimentar de personal técnico a estas empresas que requieren sobre todo gente calificada para hacer su trabajo técnico en la industria. También pudimos observar estas jóvenes enfermeras que también están saliendo de esta institución, y sobre todo con la nueva normativa en estas nuevas reformas de la Secretaría de Salud, y sobre todo estas reformas que se plantearon, estamos hablando desde Peña Nieto, estas reformas en materia de salud, donde se busca estandarizar la calidad de servicio de este cuerpo técnico que auxilia a los médicos, que son las enfermeras. Y bueno, también estoy por invitación de Carlos Ignacio, expresidente municipal de Huauchinango, y que pertenece también y que está trabajando también en la vinculación técnica con esta institución, el CONALEP. Y bueno, tenemos la presentación de las autoridades correspondientes de estos directivos del CONALEP y los invitados especiales que estuvieron presentes en este protocolo, donde los jóvenes egresados de esta institución recibieron sobre todo el documento oficial que los acredita haber cursado en forma eficiente estos cursos de capacitación. Escuchemos con atención, esta es parte del protocolo donde se hicieron la entrega de estos documentos, y vamos a escuchar también el discurso oficial y la toma de protesta por parte de Carlos Ignacio a los jóvenes egresados en este compromiso que hacen con la sociedad y sobre todo con la institución de ser, pues, hacer un trabajo 100% profesional. Escuchemos con atención, pues estas son las autoridades educativas y municipales que estuvieron presentes en este importante evento. A las personalidades que nos honran con su presencia en este honorable presidium. Queremos agradecer la presencia de la maestra Dora Rodríguez Ortiz, regidora de Educación Pública, Actividades Culturales y Turísticas del Honorable Ayuntamiento de Huauchinango. Se encuentra el licenciado en Enfermería Miguel Rodríguez Romero, en representación de la licenciada Mariana Cerro Lozano, regidora de Salubridad y Asistencia Pública del Ayuntamiento. Nos acompaña también el químico farmacobiólogo Carlos Miguel Ignacio López, director de Laboratorios Integrales de la Sierra y presidente del Comité de Vinculación del Plantel CONALEP Huauchinango. Nos es grato contar con la presencia del ingeniero Gregorio Hernández Vázquez, director general de Palichavitos e integrante del Comité de Vinculación del Plantel CONALEP Huauchinango. Agradecemos la presencia de la licenciada Natalie Rodríguez Vargas, en representación del licenciado Julio Mejía Garza, director de Casa de Cultura de Huauchinango. Contamos con la presencia de la maestra Ana Lilia Heras González, representante local del Sindicato Único Democrático de Trabajadores Académicos Únicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla. Con mucho gusto, recibimos a la licenciada Valentina Laura Cruz Vergara, representante local del Sindicato Único Democrático de Trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla.
Agradecemos la presencia de la licenciada Samantha Paredes Vargas, quien viene en representación de la ciudadana Claudia Selene Samperio Islas, gerente de Aeroplaza SADCB Chevrolet. Nos da mucho gusto recibir al ciudadano Efrén Muñoz Aguilar, propietario de Fletera 3NSADCB. Agradecemos la presencia del licenciado Isaías García González, encargado de capacitación e infraestructura del plantel CONALEP. Y por supuesto, el agradecimiento y la presencia del ingeniero Enrique Lyons López, encargado del despacho de la dirección del plantel CONALEP Huauchinango. Del mismo modo, nos acompaña el personal administrativo docente de apoyo de esta casa de estudios. Bienvenidos, compañeros. No puedes soñar en convertirte en algo que no conoces. Tienes que aprender a soñar a lo grande. La educación te expone a lo que el mundo puede ofrecerte, a las posibilidades que se abren ante ti. Cedo el uso de la palabra al ingeniero Enrique Lyons López, director de esta institución, quien dirige un mensaje a todos los alumnos graduados. Nuestra tarea no ha sido fácil al encontrarnos en una época compleja y rápidamente cambiante, en la que nuevos retos se añaden a los que ya conocimos, pero no nos ha sido impedimento para alcanzar nuestros objetivos institucionales, en el que año con año damos paso a nuevas generaciones, las cuales con incansable determinación han sido dotadas de herramienta, sin duda alguna les brindarán y les abrirán las puertas en el ámbito laboral. Jóvenes graduados, ustedes forman parte de la 40 generación que nos reúne una vez más aquí a la familia CONALEP, misma que han plasmado huellas imborrables en los corazones de quien agradecemos la confianza de brindarnos la oportunidad de formar parte de su vida. Sé que no ha sido fácil culminar su formación. Sin embargo, el acompañamiento de nuestras autoridades estatales, padres de familia, señores empresarios, personal docente y personal administrativo del plantel, pero sobre todo, gracias a la disciplina demostrada por cada uno de ustedes en el cumplimiento de su instrucción académica que los comprometió a redoblar esfuerzos, hoy somos testigos del éxito alcanzado de alumnos y alumnas de este colegio. Queridos graduados, esta ceremonia marca el final de un intenso viaje académico. No obstante, representa el comienzo de nuevos desafíos y oportunidades en la etapa profesional y personal de cada uno de ustedes, quienes sustentan las bases que les permitirán avanzar sin conformarse, pero sobre todo sin detenerse hasta alcanzar, a través de su crecimiento humano y profesional, su proyecto de vida. Por tal motivo, exhorto a quienes hoy egresan de nuestro plantel educativo a comprometerse aún más con nuestra institución, desempeñándose de una manera profesional, ética y sobre todo basada en los principios adquiridos en este colegio. Asimismo, quiero agradecer profundamente a sus padres por la confianza que depositaron en nosotros y en el esfuerzo invertido en este proyecto, en el que fungieron como soporte fundamental para ver culminados los objetivos de los que hoy egresan. Generación 21-24, enhorabuena y éxito en su futuro. Chicos, orgullosamente, muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Bueno,
Buenos días a todos. Respetable presidium, buenas tardes ya, perdón. Respetables autoridades civiles, académicas, personal administrativo y profesores de esta institución educativa CONALEP. Compañeros graduados, estimados padres de familia y amigos que en esta mañana de orgullo nos acompañan. Quiero comenzar estas palabras diciéndoles que me siento muy honrado de estar nuevamente y que me den la oportunidad de dirigirme a todos ustedes con mucho cariño, respeto y humildad, ya que a sus 40 años de fundación de esta gran institución he tenido el honor de ser invitado. Gracias por tan distinguida distinción. No es fácil dar con las palabras que nos transmitan la emoción que compartimos en este momento de nuestras vidas, en el que damos un salto definitivo hacia el futuro, contentos de saber algo más sobre quiénes somos, sobre qué vamos a hacer y qué tenemos que ofrecerle a nuestra sociedad en que crecimos. Es una inmensa responsabilidad, pero también un honor para quienes nos preparamos durante esos 3 años de la mano de nuestros profesores. Por eso hoy debemos dar gracias a Dios y a todos los que están a nuestro lado aplaudiéndonos, y también a aquellos que hoy no pueden estar, pero que sí estuvieron cuando hizo falta. A todos los que nos allanaron el camino, nos dieron el empujón necesario, nos ayudaron a descubrir cuál es nuestro lugar en el mundo, este en el que estamos ahora. Gracias, profesores, gracias, padres y madres de familia. Gracias, compañeros. Felicidades, enhorabuena, que Dios los bendiga, amigos graduados. Les pido, por favor, ponerse de pie a nuestros egresados. Egresados de la generación 2021-2024, protestan ustedes ejercer la profesión con absoluto respeto a las normas establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional, así como el respeto, la dignidad y la ética profesional que de ustedes espera el pueblo de México y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, que hoy otorgan el título de profesionales técnicos en enfermería general y mantenimiento automotriz. Que sea la conciencia y la sociedad a la que ustedes van a servir quienes vigilen el cumplimiento de esta protesta. Firme. Perdón. Gracias. Buenas tardes a todos, gracias. De los alumnos de la generación, la alumna Annette Rubí Barranco Gómez, de la carrera profesional técnico bachiller en enfermería general, dirigirá un mensaje a todos los presentes. Fuerte la aplauso. Pues amigos televidentes, esa es la información que, por supuesto, como siempre, con mucho gusto compartimos con nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales, a través del canal, de la plataforma de Canal 25, Canal Cultural de Huauchinango. Y bueno, no me resta más que invitarlos a que se queden aquí con la programación de Canal 25,
Canal Cultural de Huauchinango. Y bueno, ya el equipo de Canal 25, Canal Cultural de Huauchinango, pues ha estado en diferentes graduaciones. Está pendiente porque pues aquí van a pasar las imágenes de las diferentes graduaciones de varias escuelas primarias, secundarias y bachillerato. Así que no se pierde usted la programación de este canal para que esté enterado y bueno, pues ahí pueda ver sobre todo a sus compadres, a sus amigos, a sus parientes, a sus primos, hermanos, tíos, que seguramente pues cursaron las diferentes carreras o terminaron su carrera primaria, su carrera secundaria, preparatoria y universidad. Aquí lo puede ver en esta plataforma de Canal 25, Canal Cultural de Huauchinango. Amigos, por mi parte es todo. Yo soy Francisco Alberto Lechuga Naranjo y nos vemos en la próxima edición.